en Barcelona. En Barcelona, sí. En Madrid, Teatro Apolo, Bertino Soborne, Arevalo Mellizos, presentando dos caraduras en crisis. Porque hay una crisis del caray. Y de caraduras estamos rodeados. Yo tengo uso de razón, no he visto en este país gente con más caraduras que ¿eh? Ahora, nosotros somos dos caraduras totalmente distintos. Somos dos caraduras simpáticos, divertidos, amenos, cercanos, incluso familiares. Sí. Nos referimos a los otros caraduras que hay. Eso que... ¿Qué hace, coño? Nada, que no me mido, Bertín, no me mido. Y menos mal que no soy de Zaragoza, si no me hubiera matado. Mira, amigo, es que se autolesiona, está tan cabreado que va por la calle y se va pegando contar por la calle. Una cosa cojonante. Es que me enfado porque yo lo de políticamente correcto o políticamente incorrecto lo quitaría. Ahí está. O correcto o incorrecto. ¿A qué viene lo de políticamente? Porque estás metiendo la mano hasta ahí también, Paco. ¿Ah? Estás metiendo la mano en todo el brazo. Yo, presuntamente... No, espérate que esto lo voy a contar yo. Vamos a ver. Es que nos ha dicho el abogado que tenemos que decir presuntamente y así así. No sé por qué. Pero ahora ya podemos largar lo que te dé la gana. Larga. Presuntamente los más incorrectos que hay son los... ¡Y chorizos! Porque hace prevaricación, cohecho, falsificación, evasión de capital. Chorizo, Paco. Y chorizo. España es la que mejor embutidos hacen del mundo. Sí, pero los que mejor se les dan son los chorizos.